Muy buenas, Bellers, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un tutorial de dibujo que sería la parte 1, donde voy a hablar sobre los programas, materiales y herramientas que tenemos que utilizar para poder hacer un buen dibujo. Para este tutorial quiero hacer una foto de perfil, perdón, para mi canal de YouTube, ya que siento que me hace falta una mejor que la que tengo. Entonces quiero hacerla con todos ustedes, enseñándoles cómo se debe de hacer. Espero que este tutorial les vaya a ser de mucha utilidad. Como lo voy a hacer, es como yo siempre hago todos los dibujos. Y bueno, pues el banner que tengo en mi canal, por si no lo han visto, lo pueden ver. El banner que tengo lo hice con lo que yo les voy a enseñar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué programas vamos a utilizar. Yo recomiendo utilizar mucho Paint Tool 6, que es un programa muy muy fácil de usar, la verdad. Es un programa muy amigable, que ya digo, es muy fácil de usar, ya sea que tengas tableta gráfica, ya sea que solo tienes mouse, y de las dos maneras te vas a acoplar bien a este programa. Y también podríamos usar Photoshop, pero yo no lo recomiendo tanto porque ya es un poco más avanzado, tiene herramientas un poco más complicadas y varias cosas que nos pueden complicar un poco la vida. Entonces Paint Tool 6 es uno de los programas que se usa más en la actualidad y que te da una calidad muy buena. Y también es muy fácil de usar, ya digo que también tiene un ambiente muy amigable. Entonces bien, esos serían los programas que vamos a utilizar, solo vamos a usar Paint Tool 6 en esta ocasión. El material que tenemos que utilizar sería una tableta gráfica, si es que tienen. Si no tienen una tableta gráfica, ya les voy a decir qué pueden hacer. Un truco que muchos están haciendo es en una hoja de papel hacer el boceto que ellos quieren. Una vez que ya tengan el boceto, lo van a pasar a la computadora, lo van a escanear o le van a tomar fotos, lo que sea, y lo van a abrir en Paint Tool 6 y ya estará como que el dibujo que hicieron a papel en la computadora. Luego, si tienen tableta gráfica, yo les recomiendo comprarse una Wacom, ¿sí? Una Wacom Intuos, ya que no es muy cara y si apenas están empezando en esto, podrían probar apenas. Si ustedes tienen tableta y no les salen los dibujos como quieren o los trazos, no se preocupen, ya que es algo muy normal al apenas empezar con una tableta, porque pues no estás acostumbrado a no ver tu mano mientras dibujas o escribes o haces cosas. Entonces ya será cuestión de que te vayas acostumbrando. Entonces los materiales en sí podrían ser tableta gráfica, teclado y computadora, si es que tienes tableta gráfica. Si no, podría ser papel, lápiz, escáner o foto y la computadora. Ahora, vamos a ver las herramientas del programa Paint Tool 6, que ya les voy a decir que les va a encantar. En la parte derecha, sigan mi mouse, aquí está mi mouse. En la parte derecha sería esta parte. Nosotros tendremos nuestro círculo cromático, que es donde nosotros podremos escoger el color de nuestro lápiz con tan solo darle clic y mover el mouse a donde nosotros querramos para poder seleccionar el color. Aquí, como pueden ver, estoy seleccionando varios colores. En esta parte nos irá específicamente en donde cuál será el color que estamos seleccionando. Entonces, esta parte sería el círculo cromático. En la parte de arriba sería seleccionar un color rápido. En la parte del medio podremos seleccionar un color con más luz, con más oscuridad, con más sombras, por decirse, un poco más gris o un poco más el color. Si por decirse yo escojo de mi círculo cromático un azul, nosotros podremos desplegar esta parte de herramientas con esta zona de aquí. Esta es la que nos la pone y nos la quita. Y bueno, aquí nosotros podremos jugar un poco más con lo que serían luces, sombras y más colores un poco más específicos. Luego vamos con la parte de abajo. Esta parte que se llama selección, si nosotros la picamos podremos seleccionar una parte concreta. Solamente se puede usar en lo que sería rectángulo, no hay otra variación. Otra parte que nosotros tenemos aquí se llama lazo. El lazo nos permite dibujar una forma libre de selección por si acaso solo queremos seleccionar una parte del dibujo. Por ejemplo, que solo sea este punto o si no solo esta parte de aquí para después hacerle alguna otra cosa. Para eso nos servirá el lazo. Luego, la varita mágica nos va a servir de la siguiente manera. Digamos que yo solo quiero seleccionar la parte de adentro de un lugar, pues con la varita mágica solo le doy clic y se selecciona automáticamente. Nos tendremos que ir acoplando estas herramientas, que en sí yo utilizo más la varita mágica para seleccionar partes de la mano, en la cabeza o algo así. Esta es el lazo y la selección no la utilizo mucho. Esta parte,
Este comando, que es mover, nos sirve para mover todo lo que esté dentro de nuestra capa. La capa son estas de aquí que nosotros podremos crear, pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces, la selección mover nos sirve para mover todo lo que esté dentro de nuestra capa. La herramienta zoom nos sirve para acercar lo que sería nuestro dibujo. Lamentablemente no pusieron ahí lo que sería la herramienta de regresar a nuestro original. Por lo que yo recomiendo para zoom y para no zoom, yo recomiendo utilizar control y la tecla más, control y la tecla menos para regresar. Es la que yo más uso. Luego tenemos rotatar, que así lo pusieron, que yo en sí lo llamaría rotar, que nos sirve para rotar toda la capa. O bueno, no solo la capa, sino todas las demás. Que esto nos serviría para acoplarnos a nuestro estilo de dibujo. Por ejemplo, lo puedo poner aquí y aquí ya hago mi trazo. Luego lo puedo poner acá, pero porque no acomodo con el trazo, y ya aquí sigo. Entonces ya será cuestión de cada quien en qué cuestión de rotación lo pone. Aquí arriba también tendremos para poner normal o rotar en grados específicos que ya nos ponga la computadora. Luego tenemos la siguiente herramienta, que sería mano, que nos sirve para movernos por todo el lugar. No, ojo, no movemos la capa, sino que nosotros nos movemos del lugar. Luego tenemos lo que sería la selección de color, que nos seleccionará el color que nosotros piquemos. Por ejemplo, pongo un color de este, pongo este de acá, pongo este. Entonces, digamos que yo estoy dibujando feliz con este color de aquí, quiero meter una sombra. Entonces, si yo ya la tengo, agarro este color y ya. Entonces, para eso nos sirve el comando de selección de color. Luego, en la parte de abajo, si ustedes acaban de descargar el programa, tendrán muchísimos, pero muchísimos pinceles y varias otras herramientas. Yo los únicos que utilizo es bolígrafo, borrador, aerógrafo, desenfocar y pincel y cubo. Son los que más uso. Solo utilizo lo que sería esta parte de aquí. Ahora, veremos para qué nos sirve cada herramienta. El bolígrafo yo lo uso especialmente para hacer trazos, para hacer mi boceto o para delinear un boceto que ya veremos más adelante. El borrador, pues obviamente nos sirve para borrar. El aerógrafo yo lo utilizo más para pintar, sí, ya que nos da como que un trazo más suave, yo lo utilizo más para meter color. El desenfocar nos sirve para esto, nos sirve para desenfocar obviamente la imagen, pero ya veremos específicamente para qué nos sirve. El desenfocar nos sirve para darle una integración al color, sí, que el color se integre de la siguiente manera. Obviamente después lo veremos un poco más a profundidad, pero veremos que no se ve para... Yo diría que esto sirve más que nada para quitar el trazo. Luego tenemos la deselección, que es por si acaso yo seleccioné algo, lo puedo deseleccionar las partes que yo desee. Luego tenemos el cubo, que nos sirve simplemente para rellenar. Y el pincel, que igual yo lo uso un poco para difuminar el color. Este no lo uso mucho, pero sí se llega a usar de vez en cuando. Luego más abajo tenemos lo que serían las herramientas de nuestro pincel. Yo siempre lo utilizo en normal. Aquí tenemos la dureza, bueno, la forma del borde del pincel. Vamos a probar con el bolígrafo la forma, que sería la forma del borde. Aquí vemos vemos el trazo de este. Y ahora voy a utilizar una forma más cuadrada. Vemos que es más fuerte. Entonces, para eso nos sirve, para poner diferentes trazos. Aquí el tamaño del pincel lo podemos poner. El tamaño mínimo, que este no lo utilizo, se lo dejo en 0. Y la densidad del pincel, por ejemplo, pongo esto. Densidad la quiero bajar un 13 y ya no pinta tanto. Es la densidad con la que el pincel va a poner. Luego esto de círculo simple son, por así decirse, texturas que nos pone la computadora ya por determinado. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo unas cuantas. Ya sería cuestión de que cada uno vaya viendo cuál quiere usar, ¿sí? Aquí vemos que ya me está dando diferentes tipos de textura para el pincel. Luego tenemos sí, textura. Aquí vemos que nos pone un poco de lo que sería para pintar como al papel, que yo lo pondría más como puntillismo. Y al lienzo, que sería más que nada para hacer una especie de cómic, por así decirse. No sé, yo así lo veo. Pero bueno, yo igual aquí lo dejo sin textura, porque a mí me gusta mucho el trazo limpio. Aquí, como pueden ver, tengo uno. Aquí, si no quieren tener nada, solo le ponen círculo simple y ya estará.
Luego, en esta parte de aquí abajo tenemos el tamaño del pincel. Vean todo lo que pinta en el tamaño 500 y en el tamaño 8, por así decirse, pinta nada más una partecita. Entonces aquí ya iremos jugando con el tamaño del pincel que más se nos acople. Ahora vámonos al lado izquierdo de nuestra ventana y veremos aquí donde dice efectos de pinturas. Yo no los utilizo, la verdad. Y aquí nos pone cómo queremos las capas. Aquí yo siempre lo dejo en normal, es muy raro que utilice otra cosa a menos que quiera meter efecto, pero no me voy a meter en ese rollo. Luego aquí vemos que nos pone la opacidad. Vean la opacidad que va a cambiar en esta zona, nos la va a hacer o más claro o más oscuro. Esto nos va a afectar a toda la capa, que en sí la capa sería el área de trabajo. Todo lo blanco sería nuestra área de trabajo o capa. Perdón por ese pequeño corte que hice, pero bueno, mi perro empezó a ladrar y no iba a grabar todo eso, de seguro lo escucharon ahí al final. Pero bueno, me quedé que la capa es el área de trabajo que vamos a utilizar. Entonces nuestra capa va a tener varias opciones, como por ejemplo preservar opacidad de la capa que estemos usando. Si nosotros le ponemos preservar opacidad, este nos va a servir más que nada para pintar nuestras líneas, por ejemplo. Chéquense, tengo tutorial de dibujo parte 1. Y si yo por alguna razón, por algún efecto que yo le quiera poner, le quiero cambiar nada más la letra L y no la quiero volver a pintar, simplemente le pongo preservar opacidad y se va a pintar nada más el trazo. No se va a pintar nada más solo si le ponen preservar opacidad. Entonces esa sería una propiedad de nuestra capa. Luego recortar grupo, y esto no lo uso la verdad, para qué les miento, no sé cómo se usa porque nunca lo uso. Luego esta parte de aquí va a ser lo que más vamos a usar, ojo. Si nosotros le damos a nueva capa, se nos va a crear una nueva capa, ¿ok? Y nosotros vamos a poder pintar felices. Ojo, si la capa está arriba de otra capa, va a pintar sobre. Si nosotros la bajamos, nada más arrastrándola, se va a pasar debajo. Es algo que creo que es muy obvio, pero es importante saberlo. Entonces, en la capa normal vamos a tener estas herramientas ya que dije que usas el bolígrafo para pintar normal. Pero si con esta herramienta eliminas la capa y con esta herramienta la limpias. Nada más, no la borras. Luego, si nosotros ponemos nueva capa Line Work, nosotros veremos que nos cambiarán las herramientas y se van a quedar con cara de ¿y esto qué es? ¿Por qué haces esto? Bueno, pues son diferentes capas. Estas capas son como que para más específicamente, que para los que no tengan tableta, esta es la capa que les va a servir a la perfección, la capa Line Work. Vemos que si nosotros utilizamos la pluma, el trazo es mucho más definido. Y si nosotros apretamos la tecla Control, nos saldrán unas pequeñas bolitas aquí. Vamos a hacer un poco de zoom a estas bolitas. Si nosotros las seleccionamos, podremos modificar nuestro trazo como nosotros querramos. Si nosotros agarramos estas bolitas, nosotros podemos modificar nuestro trazo. Y aparte, si nosotros le damos en otro lugar, podremos agregar más puntos. Claro, entonces después tenemos la goma normal. El weight, aquí lo que sería el tamaño del trazo. Entonces chicos, he hecho aquí rápidamente un dibujo de un anciano. Todo bonito, así me gustan los ancianos. Así me gustan los ancianos. Bueno, para decirles un poco de lo que sería el weight aquí. Por ejemplo, tengo este trazo predeterminado del círculo de la cara. Está hecho con la pluma. Como pueden ver, aquí tengo mis vectores. Y si yo le pongo weight y lo quiero un poco más grueso, simplemente le doy a ese trazo y todo se me hace más grueso. Lo puedo hacer más delgado, lo puedo hacer súper delgado. Cualquier trazo de la cara que yo tenga lo puedo modificar a mi gusto y pues como yo quiera. Luego el color es el trazo que nos va a salir. Si yo aquí si yo selecciono un color azul con la pluma, me va a salir otro trazo, ¿no? Pero en sí, el color del trazo es simplemente, no sé, seleccionar un color amarillo y darle a la línea. Y todo tu trazo se pintará de un color. Para mí es más fácil poner una capa normal y poner preservar opacidad y lo que sería rellenar la capa. Luego, editar, que sería simplemente mover los vectores. Yo simplemente presiono control y ya no me meto en más problemas. La presión es algo que muchos deben de tener en cuenta para los que usan o no usan tableta gráfica. Simplemente es con el mouse dar clic y arrastrar. Aquí nosotros podemos modificar nuestra línea para que se vea mucho más bonita. Bueno, por lo menos a mí se ve más bonita. Igual tenemos seleccionar, deseleccionar
creo que se dice. Luego, esto nos va a servir, esto les va a servir mucho más que nada a las personas que no tienen tableta gráfica y quieran empezar a dibujar con mouse, esto les va a servir. Tenemos herramientas de curvas, más que nada, chéquense, chéquense. Voy a limpiar al anciano que no me sirve ya para nada. Nosotros tenemos herramientas de curvas que simplemente con el mouse nosotros podremos ir modificando y simplemente podremos ir agregando vectores cada vez más. Entonces esto quedaría algo así, más o menos. Luego, como muchos están haciendo dibujos de Minecraft por donde sea, te metes a cualquier lugar y Minecraft, 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 y utilizan mucho el cuadrado, estas líneas, la herramienta que se llama Line, te puede servir mucho, ya que vas a hacer líneas rectas para hacer tu dibujo de Minecraft así bien bonito, todo suculento, todo hermoso. Pero eso sí, tienes que tener una buena idea de lo que sería perspectiva. Entonces con esto acabamos lo que sería la capa Linework. Y en sí, con esta herramienta borras la capa. Ahora veamos otra propiedad de las capas. Con esta parte de aquí, este ojo que te ve fijamente, si tú le das clic, vas a ocultar la capa o la vas a mostrar. Esto nos va a servir mucho para poder hacer bocetos, ya que es algo que sirve mucho para eso. Entonces chicos, hasta aquí quedaría el primer tutorial. Quedaría el primer tutorial sobre los programas, los materiales y las herramientas para empezar a dibujar. Vamos a dar un repaso rápido. Programas, tenemos que Paint Tool 6 es nuestra mejor opción por el momento para empezar a dibujar, ya que tiene un ambiente amigable y unas herramientas muy muy fáciles de usar. Los materiales los acabamos de ver, que sería tableta gráfica y computadora. Si es que no tienes tableta gráfica, simplemente haces tu dibujo en una hoja de papel. Asegúrate de marcarlo bien para que en la computadora no tengas problema alguno. Una vez que ya lo terminaste de hacer en papel, le tomas foto, lo escaneas y simplemente nos vamos a ir a archivo, abrir y no acción nada, pero bueno, eso ya lo veremos después. Entonces, otra cosa, archivo, nuevo. Una foto de perfil yo recomiendo que sea de 1000x1000. Guardar, guardar como, exportar, etc. Eso ya te debes saber usar porque se usa también en varios programas de Word y todo eso. Entonces, si quieres guardar tu proyecto simplemente para que después lo sigas usando, simplemente aquí le pones Sai. Si no le pones Photoshop, no le pones PNG, no le pones nada. Simplemente Sai y ya se guardará lo que sería pues el dibujo. Entonces bueno, hasta aquí chicos el primer tutorial de dibujo, parte 1, programas, material y herramientas. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, aclaración que tengan, corrección, me lo pueden decir por los comentarios. Entonces pues esto ha sido todo, espero verlos en la segunda parte de este tutorial donde comenzaremos a bocetar. Y pues eso ha sido todo chicos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.